pero tenemos una información de último momento que tiene que ver con Antonio Gasalla. Finalmente ya tiene en sus manos su estatuilla, su premio, su Martín Fierro. Ah, y ahí podemos verlo. ¡Vamos, Antonio! Con su amigo Marcelo Polino. Un último momento que realmente nos llena de alegría. Tiene la información. Yo. Luis Ventura. Bueno, este fue un hecho emotivo y de amor que se ha postergado. La idea de Marcelo Polino es a propósito del Martín Fierro de Honor, que se le dio por su trayectoria, por su trabajo en televisión. Iba a ir con Susana Jiménez. Sí. Finalmente, Susana, por motivos y compromisos impostergables, tuvo que irse. Esta razón por la cual se fue pasando de mano en mano la posibilidad de acompañar a Polino, y en el día, en las últimas horas, visita a Antonio Gasalla, que recibe el premio en silla de ruedas. ¿Eh? Sí. La condición en la que está, no sé si en su mundo tomó conciencia, digamos, de lo que estaba recibiendo, si sí. lo emocionó, pero el que lo emociona siempre que lo va a visitar es Marcelo Polino, que es su amigo, su confidente y también su tutor. Sí, la verdad que, como vos decís, Luis, es una foto que emociona, ¿no? Porque más allá de todo lo que se decía alrededor de la figura de Antonio Gasalla, ver a Polino y escribir en su cuenta de red social Twitter, ya tiene su Martín Fierro. Sí. Creo que es el reconocimiento que él necesitaba por Antonio. Pero vale la pena recalcar algo, ¿no? La imagen. Sí. Una imagen de un Gasalla que está aferrado a ese premio, a ese homenaje, pero la silla de ruedas que lo acompaña, a mí me llega el momento de decir que uno quiere verlo a Gasalla siempre radiante. Claro, claro. Y genera un poco la preocupación de saber que alrededor se dijeron muchas cosas. Sí. Y hoy Gasalla de a poco está mostrando esa destreza que tenía antes. Sin embargo, no es la figura que pero Mati, tal vez está temporariamente, ¿no?, en silla de ruedas. Yo conozco mucha gente, actualmente alguien muy cercano a mí que está en una sillita de ruedas, pero ya se va a reponer, va a salir caminando, va a ir para adelante, digamos. ¿Por qué no pensar que Gasalla también está atravesando solo un momento? Tal vez tuvo una caída, tal vez tiene un, no sé, okay. ¿Verdad? Elijo pensar así. Puede ser momentáneo y también podemos aceptar el paso del tiempo. Muy bien. Porque sí, Daniela, uno puede seguir la vida con una vejez. Sí. En donde te acompaña una silla de ruedas, que pasa que a seguir justamente en esa vida que totalmente. Quizás el físico ya no nos da para tanto. Lo que pasa que también es cierto que ha pasado un muy buen tiempo de la última vez y la última aparición que tuvo Antonio públicamente, y ha pasado mucha agua debajo del río. Sí. ¿Eh? Antonio ha ido, digamos, desmejorando con relación a su presencia médica. Y si bien la gente de alguna manera lo ha ido cubriendo, abrigando para que esto no saliera a la luz, su estado de salud muchas veces no tiene, digamos, la lucidez y no tiene, digamos, la presencia de acompañar a la persona que lo va a visitar o a quienes se acercan para entregarle su amor. Porque, bueno, tiene un diagnóstico bastante complejo y que no siempre estamos en condiciones de explicarlo, de explayarlo. Pero la verdadera relación y el verdadero momento que le toca vivir a Antonio. ¿Te contó, Ventura, cómo fue, digamos, lo reconoció a Marcelo Polino, digamos? Con Polino tiene como una conexión. Okay. Una conexión, llamale, neurológica, una conexión de amor, de corazón, eléctrica también puede ser, porque hay alguien que te moviliza. Lo que no quiere decir que se acuerde de todos nosotros, o a lo mejor que entienda el significado que tiene un premio Martín Fierro. No nos olvidemos que Antonio también había bajado mucho de peso. Sí. Parte de la internación tenía que ver para que él recupere peso. Estuvo internado varios días en cama. Una persona mayor hace que los músculos también pierdan tonicidad.